Si yo te digo que todo va a estar bien, te pido que me creas. Si te sigues preocupando por esas cosas que ya pusiste en mis manos, te quedarás sin fuerzas. Me has dado tu mano. Déjame llevarte con calma hacia los pastos verdes. No quiero que nada te falte. Deseo saciar tu alma con cariño divino y ternura santa. No temas a cosas malas que puedan venir. Tú vas a estar de pie, firme, y yo estaré ahí. No te voy a soltar. No te dejaré ir. Sé muy bien que te has sentido débil. Y esa es la razón por la que estoy hablando a tu corazón. Hijita, hijito, aquí estoy contigo. En vez de dar vueltas y vueltas en confusión y desesperación, mejor siéntate aquí conmigo. Descansa un momentito. No te afanes por el futuro, ni te alteres por la situación del mundo. Enfócate en lo que sí es importante. En tu familia, en tu vida espiritual, en alimentar tu vida con mi palabra, en orar. Haz el bien y trata con misericordia a esos que te han ofendido y que, a pesar de lo que les das mucho cariño, te siguen tratando mal. Pon la otra mejilla si te vuelven a atacar. Demuéstrales que los amas tanto, que así como yo mismo di mi vida por mis hijos, así también estás dispuesto a luchar hasta el final para que tu familia me conozca, para que sean bendecidos y tengan libertad. Y mientras la tierra da vueltas y se escuchan rumores de guerras, tú no dejarás de orar. Escribe en tu libro de oración los nombres de las personas que amas. Dime qué quieres que haga con ellos. Es verdad que ya lo sé. Conozco sus vidas y sus pensamientos también. Pero quiero que pongas a trabajar tu fe, que aprendas a orar por lo que sí tiene importancia. Aunque todos a tu alrededor tiemblen de pavor por las señales que se ven, ni tú ni tu familia deben de temer. No los dejaré ni los desampararé. Tienes que estar preparado. Mientras otros se consumen por el miedo, tú verás grandes milagros. Las trompetas están sonando. El tiempo de tu libertad se está acercando. Pero hoy, ora, cree, lucha, vive. No te asustes por lo que pudiera venir. Confía en mi palabra. No hay nada imposible para mí. Te amo. Dime que me amas. Me agrada oírlo de ti. Mi amor te sana. Mi cariño te calma. Mi mano te sostiene, te guía.
te levanta. Mi presencia te rodea y mi Santo Espíritu te llena de tal manera que te sumerges en un río de aguas puras y cristalinas y te sientes tan feliz. Hace tanto tiempo que no habías vivido esta felicidad, ni te habías sentido tan protegido y amado. Pasaste por una etapa de luchas y soledad, y te sentiste abandonado, olvidado, pero eso quedó atrás. Lo vas a olvidar. Este día vengo a darte fortaleza y a quitar el desánimo que enferma tu alma. A partir de hoy, no se apartarán mis promesas de tus labios. Las hablarás, las recordarás. Si te vuelves a sentir solo, gritarás que yo estoy contigo todos los días. Si te sientes cansado y cargado por tanta preocupación, vendrás a mí para darte ese descanso que necesita tu corazón. Recuerda cada día que soy tu pastor. Nada te faltará. Tengo en mis manos la provisión perfecta para que de nada tengas necesidad. Soy tu camino hacia la salvación. Mi presencia divina aleja de tu vida todo temor. Estoy afirmando tus raíces junto a un río de aguas vivas. Y tu fruto será de bendición para tu familia y muchos más. Si buscas algo verdadero y eterno, si necesitas quien te ame de verdad, aquí estoy. El día que sientas ganas de llorar, sin motivo ni razón, vendrás a refugiarte en mi amor. No tienes otra opción. Muchos te ofrecerán cariño, pero esperan algo a cambio. Siempre te piden y te exigen más. Te muestran paciencia y amistad. Te juran felicidad, pero te abandonan cuando ya no tienes que dar. No existe en este mundo ser alguno que pueda darte lo que yo te doy. Amor, paz, sanidad, fidelidad inquebrantable. Ven y recibe ahora esta bendición. Es tuya. Es gratuita. No te la estoy vendiendo. No necesito tu dinero. Quiero tu corazón, tu fe, tu lealtad y tu entrega. Tu deseo inquebrantable de dejar lo malo en el pasado y empezar una nueva etapa de mi mano. Extiende tu fe hacia un nuevo futuro. Espera con confianza. Ten paciencia. Dímelo con tus propios labios. Te entrego mi ser, Dios mío. Me comprometo a creer en tu palabra con todo mi corazón. Y yo te respondo, hijita, hijito, recibo tu fe. Prepárate ahora para una lluvia maravillosa de bendiciones que sobre ti derramaré. Amén.